Aproximadamente 500 familias de 5 urbanizadoras están siendo afectadas por el vital líquido, el cual supuestamente se encuentra contaminado. Que ya nosotros ya hemos hecho varias pruebas en las llaves y sale un sinnúmero de cosas, verde, lava, etcétera, pues, y un mal olor que se siente, lama exactamente, y un mal olor que se siente en el agua, pues. Ya nosotros nos movimos por parte de NACAL o ENAL para venir aquí y hacer el estudio del agua para verificar realmente que el agua está contaminada. Tenemos 3 meses de estar trabajando aquí y me he enfermado yo y los trabajadores con retorcijones, dolor de cabeza. Ya estuviera muerto este domingo, ya me hubieran enterrado, ¿sí? Porque me agarró hasta la mano enfermedad. Sí, dolor de cabeza y dolor de cerebro, lo mismo los trabajadores, por el agua que estamos tomando, que no es buena agua, es agua mala, pues, quién sabe de dónde viene, sí. Y entonces perdimos 10 días de enfermedad todos los trabajadores por esa agua, sí. Este problema tiene 4 años y al parecer los administradores de los lotes no han querido responder ante la promesa de haberles vendido residencias con agua de calidad. En este caso me parece una tremenda irresponsabilidad de quienes vendieron esos lotes y no aseguraron el servicio. Una vez que ya hicieron su negocio, le pasan a otra persona, le venden el pozo y desconocen lo que dice la ley de agua. La ley de aguas, además de regular eso, la ley de construcciones del 98, la ley 620, que es del 2007, establece que el agua se le tiene que asegurar en cantidad y en calidad suficiente, que el agua no puede ser privatizada ni por medios directos ni por medios indirectos. Cuando vos le vendes el pozo a una X persona y esa persona te vende el agua a $20 al mes que están cobrando, significa que te den lo que te den, un agua de mala calidad, te están cobrando 600 córdobas. Ese es un precio que nada tiene que ver con la tarifa de NACAL. Ahí tendría NACAL que declarar de utilidad pública o la Autoridad Nacional del Agua ese pozo, examinar si vale la pena, si la calidad es apta para el consumo humano, porque a veces las aguas son altas en algunos metales y no son adecuadas para el consumo humano. Si son adecuadas con algún tratamiento, deben de pasar a manos de NACAL y de NACAL hacer las conexiones y ponerles la tarifa que NACAL tiene aprobada para las zonas residenciales. Nuestro medio intentó obtener la versión de los que ofrecieron este servicio a los habitantes, pero no nos atendieron. Para Noticias 12, Castalia Zapata.